presentar mi película de ciencia y sinfonía Los Planetas de Gustav Holst con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. La gente viene a la sala a disfrutar de una hermosa música, pero están expuestos a contenido científico. Estoy aquí para presentar una charla sobre los valores de la vida, porque trabaja en la neurobiología del sistema olfatorio y cómo nosotros responden los olores durante el desarrollo y como adultos. Cómo el hombre ha ido buscando formas de ajustarse a las condiciones que le impone el desierto, que son las condiciones más duras que tiene este planeta. Hablarles de las células más extraordinarias que tiene el cerebro, que son las células madre, las células encargadas de hacer todas las células nerviosas, las neuronas. Una invitación desde el entusiasmo de escuchar música a perder un poco el miedo a la música clásica y darnos cuenta de que justamente para entenderla, para disfrutarla, solamente tenemos que hacer esta conexión con nuestros mecanismos que utilizamos para rodearnos con el mundo día a día. I have come to Chile to talk and interpret the ideas about beauty and the experience of beauty and what happens in our brains when we experience beauty. Entender científicamente el cerebro, nuestra mente, este órgano maravilloso que es el único órgano en el universo que intenta entenderse a sí mismo. Mi ponencia aquí ha sido sobre los ordenadores cuánticos, que son los ordenadores que estamos intentando construir para que vayan más rápido que todos los ordenadores que tenemos actualmente. Fabuloso porque hoy día es una apertura al conocimiento, a la cultura, a fomentar el deseo de pensar un poco más, reflexionar. Algo que nos parece fundamental, que es el diálogo por un lado y por otro lado también la provocación de ciertos temas. Abre grandes debates, la gente también como que mira las cosas desde distintos puntos de vista, como que un poco la cabeza te hace así. Tener acceso a cosas culturales, talleres, es espectacular para los niños y te felicito por la organización. Protón, neutrón, electrón. Los niños tienen que aprender más sobre la ciencia. Es como más o menos magia, pero en realidad es ciencia y me gusta eso de las fórmulas. Genial, yo creo que es bonita para los niños también. Demistificar un poco la idea de la ciencia y el científico como algo duro y que no puede llegar a la sociedad, sino que puede ser algo ameno y que alcanza a toda la sociedad. Una experiencia maravillosa. Yo creo que es importante tener este espacio donde uno pueda ver la estrella. Cada uno de los sistemas. Estuve acá en Puerto Ideas hablando sobre el cannabis. En realidad fue una pizca de lo que hacemos en el laboratorio en términos de la función del sistema endocannabinoide. Me parece muy necesario regularlo, normarlo, tanto para temas médicos, para temas de investigación y también para consumo personal. Cuanto más información de buena calidad tengan las personas, yo creo que tienen mejor posibilidad de discutir y en definitiva tomar sus decisiones, ya que en definitiva es el ciudadano el que va a votar por sus autoridades. Teachers have more passion and could do it with more enthusiasm and transmit this enthusiasm to children, because it's when you love something and you express it and do it with pleasure that you learn it. Un conocimiento especializado como el de la nutrición, con los problemas que cotidianamente tiene que resolver una persona, una familia, es una de las aportaciones que creo podemos hacer. Transmitir curiosidad. Creo que eso es algo importante que mantiene vivo a los pueblos. Science is essential for democracy, and for democracy to work, people need to understand about what we know about the world, and everybody needs to know it, not just scientists. En ese sentido, me parece que Puerto Ideas también, desde el mundo de lo privado, puede ser un muy buen ejemplo para que las políticas públicas lo adopten.
con esta tercera versión, Puerto Ideas se consolida en Antofagasta como el gran festival de ciencia, desde Antofagasta como capital de la ciencia de Chile. Y creo que ese es un concepto muy importante que tenemos como chilenos que entender, que es aquí, en este territorio, que se está haciendo la ciencia, que está moviendo la frontera del conocimiento, y Puerto Ideas entra en esa lógica de la divulgación científica que tanto nos interesa a la Fundación Puerto Ideas y a Minera Escondida.